Nosotros los personajes, los jugadores, los técnicos, somos aves de paso. Algunos nos quedamos en el recuerdo, en la historia, pero la afición es lo más importante. Nos vemos, amigos. Cuídense. A la afición, a la mejor afición de este país, de este continente, de esta galaxia, como dice mi Moy Muñoz. ¿Qué tanto ha cambiado este club, del maestro? Mundo y sus alrededores. Cambió 1000% esto, pero la esencia sigue, o sea, el americanismo es lo más importante y ustedes los aficionados, para mí, para Carlos Reynoso, son lo más importante de esta institución. Es impresionante. O sea, lo que se siente como jugador o como técnico no se vuelve a vivir jamás. Estamos a unos minutos de que usted entregue una membresía azul crema. Yo no me imagino cuál va a ser la reacción de la persona que la tenga. Sí, que me entrega. Que no me ve. Y listo para recibir una gran sorpresa y una membresía azul. Un premio muy lindo, un recuerdo muy importante para mí. En toda la vida, si yo le preguntara. Y si yo le dijera que la membresía azul crema que usted acaba de adquirir se la va a entregar personalmente uno de estos grandes ídolos. Pues es mi gran ilusión y una sorpresa muy importante. Mire nada más. ¿Cómo le va? Maestro. ¿Cómo está? Gusto en conocerlo. Igualmente. Mucho gusto verlo. Un placer. Mi ídolo de toda la vida. Un placer. Mucho gusto. Gracias, maestro. Y felicitarlo porque se ganó un obsequio de la América. Le agradezco, maestro. Muchas gracias. Y mi número preferido en la vida ha sido el número 8. Ah, muchas gracias. Y eso esencialmente por usted. Muchas gracias. Le agradezco mucho este motivo y esta presentación. Muchas gracias. Un gusto. Igual, un gusto, maestro. Conocerlo y saludarlo. Gracias, gracias, maestro. Y americanistas como usted son bienvenidos al club. Nada más son los que hacen grande al Club América. Nada más tengo 65 años de americanista. ¿No más? Nada más, sí. O sea que sí me vio jugar. No, feliz de la vida. Muchas gracias. Ilusiones, muchos recuerdos. Qué bueno. Los mejores de mi vida. Ah, muchas gracias, muy amable. Si se pudiera quedar con un partido, con un momento del maestro en la cancha, ¿cuál sería? Esencialmente el gol de la Rabona. Que fue muy... De la final en Guadalajara. En Guadalajara, sí. Contra los Leones. Contra la UDG. Sí. Intenta hacer la jugada Reynoso, adelanta. Allá ve el chileno perseguido por el brasileño. Sigue Carlos Reynoso, se mete al área. Se lleva Calderón, dispara. ¡Gol! De Carlos Reynoso. Pero yo no era goleador. No, pero era magnífico y maravilloso. Muchas gracias. Emocionante estar con un verdadero americanista. No es que los demás no lo sean, sino que él ha vivido cosas que... Ese es el amor que se le tiene que tener a la América como americanista y nosotros respetar a todos los americanistas, los jugadores, nosotros los jugadores, los técnicos, respetar a los grandes americanistas como el señor.